Buenos días, bienvenidos a Viva Mejor, su médico en casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. El día de hoy tenemos un tema bastante particular que vamos a tratar muy, muy detalladamente para todos ustedes. Para ello, nuestro equipo de producción nos tiene preparada una nota. Adelante. Enfermedad celíaca. La enfermedad celíaca, también conocida como celiaquía o enteropatía sensible al gluten, es una enfermedad digestiva y genética. Se caracteriza por la inflamación de la mucosa del intestino delgado, provocando que se altere la absorción de las vitaminas, minerales y demás nutrientes que contienen los alimentos como consecuencia de una intolerancia inmunológica y permanente al gluten, ingerido en la cebada, del trigo, del centeno. Y en aquellos que tienen predisposición genética a sufrir la enfermedad, también la encuentran en la avena. La enfermedad celíaca es el resultado final de tres procesos que culminan en el daño de la mucosa intestinal. Por un lado, la predisposición genética, el sistema inmunológico del individuo y los factores medioambientales. Síntomas. La celiaquía puede tener síntomas muy diferentes. Sin embargo, los más comunes son la pérdida de apetito y, por lo tanto, de peso, fatiga, vómitos, diarrea, distensión abdominal, retraso del crecimiento, pérdida de masa muscular, anemia o alteraciones del estado de ánimo, que pueden llevar a que en distintos momentos el celíaco esté apático, irascible, triste o entre en periodos de introversión. Prevención. La celiaquía no se puede prevenir. Las pruebas de detección en recién nacidos no están indicadas. Cuando aparecen síntomas que nos hacen sospechar, debe realizarse un diagnóstico precoz para de esta forma evitar trastornos y déficits graves y lograr un buen pronóstico. Con esa nota introductoria tenemos ahora una perspectiva del tema del día de hoy. Para ello hemos traído un invitado muy especial que nos va a hablar a detalle de este importante tema y justamente las formas en que podemos trabajar una situación como esta con nuestros familiares y en torno a la salud. Así que voy a presentarlo. Doctor, muy buenos días. Buen día. Ramón Vargas Vera. A continuación ustedes van a ver en la pantalla justamente el currículum del doctor y su experiencia. Él es justamente doctor en medicina en la Universidad de Guayaquil, especialista en gineco-obstetricia en la Universidad de Buenos Aires, con una maestría en docencia en la Universidad también de Buenos Aires y una maestría en diseño curricular en la Universidad de Guayaquil. Doctorado en salud pública con mención en estudio genético en Atlantic International University. Doctor, bienvenido a Viva Mejor. Es un gusto tenerlo aquí. Mucho gusto. Gracias, Rodolfo. Es un placer estar aquí con ustedes en esta mañana. Este tema, doctor, la enfermedad celíaca, justamente, es algo que creo que a muchos de los televidentes les va a llamar bastante la atención por toda esta situación de los alimentos, de los cuidados que se tienen que tener, de los estigmas, de las situaciones que circundan una enfermedad como esta. Y para comenzar entonces, haciendo alusión a la introducción que tuvimos previamente, que vimos en pantalla, la enfermedad celíaca en Ecuador. Mire, en nuestro país la enfermedad celíaca está poco estudiada, digamos, con un porcentaje muy bajo, hablamos de 1 o 2%. Esto es debido a que no se hace un diagnóstico correcto. ¿Estudiada o el porcentaje de personas que tienen enfermedad celíaca? Tiene personas, que tienen la enfermedad, aproximadamente. ¿En ya. todo el Ecuador? Sí, porque no se hace un estudio correcto. O sea, los pacientes llegan a la consulta y hacemos un tratamiento por cualquier causa digestiva, pero no hacemos un diagnóstico de un proceso inflamatorio crónico como la enfermedad celíaca. Justamente en uno de los bloques siguientes tenemos algunas preguntas y alusiones bastante particulares junto con los mitos. Y con respecto a esto, que es la parte importante que usted menciona, y justamente a eso quería llegar, no es una enfermedad
comúnmente estudiada a fondo, al menos en nuestro país, como usted bien menciona. Ese valor aproximado que usted nos indica del 1 o 2% en todo el Ecuador, ¿tiene relación a estadísticas referenciales del ministerio o es un grosso modo? Es más que todo una estadística a nivel mundial. En otro país no hay un estudio estadístico firme que pueda decir esto es. Correcto. Según datos estadísticos a nivel mundial es lo que se conoce respecto a patología que está muy subdiagnosticada, lo que se conoce como una, como decir, la cola del iceberg. No tenemos un estudio definido porque no, o sea, no pensamos en esa patología. Para realizar estudios, por ejemplo, bien definidos, ¿qué es lo que se necesitaría? La patología primeramente es la clínica. Una paciente que tiene trastorno digestivo crónico, diarrea, como bien dijeron al principio, constipación, diarrea, síndrome de mala absorción, eso no ha sido el diagnóstico. Pero ten en cuenta que un gran porcentaje son subclínicos, no tienen dato clínico. Y la clínica se va a manifestarse porque tiene muchas veces retraso de crecimiento en el niño, no crecen, o paciente adulto que tiene osteoporosis muy cercana, que no tiene el dato clínico de entrada. Entonces, la forma de hacer un diagnóstico correcto, muchas veces es hacer los anticuerpos que no hacen pensar que tiene la patología. Y en su experiencia, por ejemplo, en Buenos Aires y en Atlantic International University, ¿de casualidad tenían estudios o datos un poquito más fuertes, más consolidados? En el Hospital Garrahan, donde yo estoy trabajando, sí, había muchos estudios, o sea, ya se pensaba de entrada en los pacientes que tenían esta patología. Ya hacía un seguimiento al respecto porque había un equipo multidisciplinario que manejaba a los pacientes. Justamente eso es algo interesante que casi siempre hacemos mención aquí en Viva Mejor. Ese equipo multidisciplinario que usted menciona, por ejemplo, ¿de qué tipo de especialistas estaba conformado? Hago esta mención porque justamente nuestros televidentes muchas veces dicen, bueno, yo tengo de pronto un cuadro que me lleva a diarreas, que me lleva a constipación, como usted bien menciona. Entonces, ¿a quién acudo? Y en este caso, si queremos hacer estudios acá en Ecuador, porque es algo que obviamente se puede hacer, ¿qué equipos entonces estamos hablando? O sea, el médico cabecera sería el gastroenterólogo. Ok, ese es el médico cabecera. Ya. Y después viene su especialidad, digamos, el pediatra, que digamos, obviamente es el dueño del niño, en okay. Este caso. Está el médico del nutricionista, está el genetista, está muchas veces el endocrinólogo. O sea, son varios médicos que trabajan en el equipo. Pero bueno, el médico cabecera sería el gastroenterólogo. Mira, ahí tenemos entonces ya una idea justamente de lo que vendría a ser un equipo multidisciplinario que podría diagnosticar o tratar este tipo de casos y hacer los estudios a fondo, como usted bien así menciona. Es. Ahora, en este caso, para equiparar con la experiencia suya en el extranjero, ¿qué recursos necesitaría entonces un equipo de estos multidisciplinarios, de varios especialistas, para poder lograr ese tipo de estudios? O sea, primeramente el gastroenterólogo está presente, ¿no? Y que tenga una capacidad de hacerle el diagnóstico confirmatorio, que es la biopsia, o sea, la endoscopía, que si no hay endoscopía es lo mismo que nada. Hacer los anticuerpos, que muchas veces no está al alcance de los pacientes, con anticuerpos antiindomicio, antigliacina, que son que nos lleva al diagnóstico. Correcto. Aparte de la clínica. Y si no tenemos esto, es como que no podemos arribar, ¿no? Entonces, y ahora que tengamos esto diagnóstico, ya si viene el psicólogo que orienta, porque obviamente afecta la esfera psicológica del paciente, el genetista que ayuda, aporta más que todo en la parte los factores de riesgo, porque ten en cuenta que, como bien vio en la introducción, tiene un factor genético que está relacionado con un complejo HLA, ¿ya? Entonces todo esto tiene que estar acompañado con todo este equipo, y el pediatra obviamente, que es quien va a seguir, el médico y el nutricionista. Tiene que hacer una dieta estrictamente basada sin gluten. Me parece muy, muy interesante que usted mencione psicólogo, o casualmente yo soy psicólogo, y que eso no estaba en la nota introductoria, y usualmente en la bibliografía no se menciona mucho esto. ¿Qué importancia tiene entonces la parte psicológica, la esfera emocional en este tipo de enfermedad como la celíaca? Disculpe, digamos, la parte psicológica es importante en todas las esferas. Y en la parte de enfermedad celíaca, usted sabe que, tuve en cuenta, yo soy un paciente afectado con el problema. ¿Sí? No estoy tranquilo, ya sabe que ya tengo que irme al baño, estoy con indigestión, entonces te afecta, no quiero comer, no quiero ir a la reunión porque me afecta. Eso es una cosa que tú, como psicólogo, tienes que manejar al paciente, tranquilizarlo y que sepa que esto es una situación, para ellos va a ser normal. Para otros no es normal, pero tiene que aceptarlo porque... Y entonces ahí viene el psicólogo. ¿Cómo hacemos que este paciente acepte la enfermedad como tal? Es decir, sí se ha trabajado con la parte psicológica en este tipo de enfermedades. Así es. En equipo sí. Muy interesante.
Bueno, yo creo que es una información que hasta ahora podemos decir que el equipo multidisciplinario liderado por el gastroenterólogo, como usted menciona, el pediatra, el nutricionista, el genetista, el psicólogo, sería el equipo que estaría estudiando a fondo entonces la enfermedad celíaca para llevar un estudio profundo, así es, relevante. Ahora, más adelante vamos obviamente a mencionar la parte del diagnóstico. Tenemos una llamada, doctor, en este momento. Por favor, adelante, buenos días. Buenos días. Bueno, la llamada hasta que tengamos uno de la persona que nos está tratando de contactar. Recuerde que estamos en vivo para que hagan las preguntas justamente aquí con el doctor Vargas con respecto a la enfermedad celíaca. Continuando entonces, doctor, con este importante tema. Tener todo esto, este equipo, nos llevaría a un correcto diagnóstico. Y esto es importante porque justamente a continuación vamos a hacer énfasis en la forma en que se puede llevar a cabo este tipo de particularidad para decir qué persona tiene realmente una enfermedad celíaca. Hasta aquí hemos hablado de niños, hemos hablado de equipos multidisciplinarios, de la ayuda que se necesita y del abordaje que debe tener para poder hacer un estudio a profundidad. Ecuador, de aquí en este año 2019, ¿cuánto tiempo cree que nos tomaría tener este tipo de estudios y de equipos conformados para dar resultados estadísticos y acertados en cuanto a los diagnósticos? O sea, yo creo que todo es cuestión de empoderarse al tema, reunirse, hacer los equipos. Yo creo que no es de tiempo. Es cuestión de que hagamos conciencia y hagamos equipo. Creo que de eso todo. Yo creo que no es tiempo. ¿Más que cuestión de tiempo? Sí, más que de tiempo es que organicemos, nos organicemos. Porque te doy cuenta que hay gente muy preparada. Por todo trabajamos disperso. Genética aparte, el gastroenterólogo aparte, el psicólogo aparte, pues no nos unimos. Creo que si todos hacemos un equipo multidisciplinario, como corresponde, vamos a trabajar en este tema, podemos llegar a una meta adecuada y hacer un buen seguimiento de estos pacientes. Por ejemplo, el Hospital de Niños Francisco y Casa Bustamante tiene un equipo armado, pero no están todo el equipo como corresponde. El gastroenterólogo trabaja aparte y el nutricionista aparte. O sea, como dice, yo te mando un paciente, pero no se reúnen. Okay, o sea, la idea en equipo es que como estamos aquí, conversamos tú qué opina aquí el otro, y entonces hacer un consenso en el tema. Pero aquí vienen las interconsultas. Correcto, ya, entonces, que es bastante común. Es común eso en nuestro medio. Entonces, no, como que no se empodera el problema. No sé lo que pasa con el problema, con el paciente, todo. Entonces, pasa también en genética. Yo soy también, aparte, soy genetista. Correcto. Y entonces, no tenemos lo que pasa con el paciente. Porque manda el paciente, pues yo desconozco al médico. ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó? Entonces, como que se pierde ese vínculo. Bueno, hay una parte del proceso, ¿ya?, la interconsulta. Faltaría la parte complementaria, que es la reunión, para sí, poder exactamente. Y creo que eso es algo con lo que vamos a pasar al corte, de que nuestros televidentes tengan una noción de que existen especialistas en el Ecuador, que eso es muy importante recalcarlo. Tenemos talentos, tenemos especialistas, y que la forma en que podemos llegar a dar las soluciones, aunque está de cierto modo en ese grado 1, se puede lograr sobre todo con la parte de la organización de los especialistas y el conocimiento que tenemos. Sí. Vamos a pasar entonces, doctor, a nuestra primera pausa comercial aquí en Vía Mejor Su Médico en Casa y volvemos enseguida. Bienvenidos de vuelta a Vía Mejor Su Médico en Casa. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Hoy estamos tratando el tema la enfermedad celíaca. Para ello, le recordamos que nos pueden contactar en vivo a nuestro número 042-2216-18 o anteponiendo los prefijos correspondientes desde la provincia que nos estén llamando para hacerle las preguntas a nuestro invitado, el doctor Ramón Vargas, especialista en el tema. También nos pueden ver en nuestras redes sociales, Vía Mejor TV, en Instagram y en Twitter.
donde nos pueden hacer sus consultas también en línea de manera anónima. Tenemos una llamada, doctor. Vamos a ver si en esta ocasión nos pueden hacer la pregunta. Buenos días. Muy buenos días. Jiménez, estoy llamando de la península de Santa Elena, Salinas. ¿Cómo está? ¿Con quién tenemos el gusto? Eduardo Jiménez, mucho gusto. Eduardo, perfecto. Gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Vargas? Quería decirles lo siguiente en relación, no exactamente a la enfermedad, pero sí a la razón por la cual puede existir esa enfermedad, que es la alimentación. La pregunta en relación a la buena alimentación que debería existir para que esas enfermedades no existan o por lo menos se puedan contrarrestar, es lógicamente que los niños, los jóvenes y hasta las mismas personas adultas puedan alimentarse de tal manera que puedan contrarrestar, puedan evadir, puedan eludir las enfermedades que podrían acarrearles serios problemas de salud. La pregunta es, ¿qué hace el Colegio de Médicos? ¿Qué hacen los médicos, los especialistas, los gastroenterólogos, las personas, los psicólogos que tienen que ver con la parte psicológica, la parte mental, ¿qué hacen para poder evadir, para poder motivar a las personas a que puedan alimentarse de la mejor manera y evitar ciertos productos alimenticios que lo que hacen es provocar problemas como esta enfermedad? ¿Qué hacen los médicos o solamente lo que hacen es aceptar una consulta médica para poder cobrar un dinero y hasta ahí llegan? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Solamente la medida curativa o preventiva? Gracias, buenos días. Gracias, Eduardo, por tu llamada de la península de Santa Elena. Tenemos bastantes personas justamente que nos sintonizan de allá. Muchísimas gracias. Doctor, creo que esto hace alusión un poco al primer bloque. ¿Qué le podríamos decir entonces a Eduardo? Mira, Eduardo, lo que te dice es verdad. O sea, muchos médicos, en gran porcentaje, nos dedicamos a hacer medicina curativa. Pero el contexto actual de la medicina es hacer medicina preventiva. Uh-huh. O sea, todo está enfocado. De hecho, mi especialidad como genetista, una parte importante es hacer prevención primaria. Hacemos prevención primaria, o sea, tratamos de que el paciente se eduque, conozca el proceso, para de esa manera hacer prevención primaria en todos los procesos. Hablamos particularmente de la enfermedad celíaca. Es una enfermedad que ya tiene un factor genético predeterminado. Por más que yo quiera hacer, lo que yo puedo hacer es manejar que la enfermedad no se haga más grave, pero no puedo decirle no la tenga, porque ya viene genéticamente determinada. Pero hay patologías que sí se pueden prevenir. Por ejemplo, una enfermedad de efecto contagiosa. Pero enfermedad que son genéticamente determinada, no puedo yo prevenirla, pero sí puedo controlarla para que no se complique más. En este caso, doctor, entendiendo lo que estamos respondiéndole a Eduardo, de que no podemos prevenirla, tal vez, como usted bien menciona, sin embargo, si hay una predisposición genética, que la está mencionando usted, doctor, y aquí voy a incorporar un poquito la parte psicológica como especialista en el área de la salud mental, entonces podríamos decir, de pronto, si se formaran estos equipos multidisciplinarios, que se podría trabajar en una campaña preventiva con las personas, con la población que tiene la enfermedad celíaca diagnosticada, para que sus generaciones, sus familiares, su entorno, esté consciente del tema y de esa manera se pueda trabajar de una perspectiva un poco más integral, si es que lo viéramos desde la parte de la prevención y promoción de un tema como una enfermedad celíaca. ¿Podría ser eso válido? Sí, obviamente, si ya sabemos que tiene el problema o que ya está predispuesto, porque o sea, como hablamos de todas las enfermedades que son autoinmunes, están predispuestas a tener esto aquí, se puede hacer un programa de prevención con tiempo. Excelente. O sea, se puede hacer campaña educativa a nivel comunitario, en colegios, escuelas, todo, se puede hacer. Justamente algo de ese tema lo tenemos preparado para el bloque que continúa justamente adelante y que creo que Eduardo va a estar muy interesado en eso. Voy a hacerle ahora algunas observaciones con respecto a este bloque que corresponde a los mitos y verdades que caracteriza bastante aquí a Viva Mejor, su médico en casa. Y vamos a comenzar con el primer mito, doctor. Usted me va a mencionar si es un mito o es una realidad. Número uno, la enfermedad celíaca se cura con el tiempo. ¿Mito o realidad? Eso es un mito. Porque la enfermedad celíaca, como usted sabe, que hay un déficit de o hay un trastorno inmunológico a las proteínas gluten, por lo tanto, tiene que tomar de por vida alimentos sin gluten. Es decir, si desde que nace gluten, ese ser humano, sí, ya tiene la enfermedad. Sí. Desde que nace. Desde que nace. Hasta que muere. Hasta que muera. Bien. Si toma alimento con gluten, va a tener enfermedad. Va a tener problemas. Muy bien. Dos,
Y aquí nuestros televidentes vamos a estar muy pendientes, porque en este caso los mitos se los vamos a decir directamente acá en vivo. El segundo mito es, ¿una enfermedad propia de niños, la enfermedad celíaca? No, es una enfermedad que se puede dar en cualquier persona, niño, adulto, anciano, mujeres. Tengo en cuenta que hay muchos pacientes adultos que presentan problemas óseos. Pacientes adultos que tienen trastornos de fertilidad y todo a consecuencia de la enfermedad celíaca. Entonces, obviamente que se hacen, todas las patologías se diagnostican más en niños, porque obviamente que el niño acude a la consulta con un problema diarreico, un problema de mala absorción, y el médico estudia más rápido. En cambio, el adulto no va. Acude cuando ya tiene un proceso muy avanzado. Por ejemplo, ¿puede existir que una persona no se diagnostique hasta avanzada edad? Así es. Es decir, que pase su infancia, su adolescencia. Como yo le dije al principio, hay un gran porcentaje de pacientes que son asintomáticos y que puede hacer la enfermedad en cualquier momento de su vida. O sea, ya la tiene, pero están asintomáticos. Así es. ¿Puede estar comiendo incluso gluten y no saber? Así es. ¿Eso es una particularidad entonces de la enfermedad? Es una particularidad de la enfermedad que no se desencadena al principio. Esto es parecido como ve usted la diabetes. Ok. La diabetes, usted tiene la diabetes y no sabe cuando no tiene diabetes hasta cuando tiene 20, 40 años. Correcto. Y eso creo que es importante porque este mito justamente es algo bastante común. Creo que lo estábamos revisando incluso con producción cuando hacíamos esta parte de qué interesante, o sea, pensar que solo los niños, pero cuando te dicen, oye, pero él tiene 30, 40 años y le vienen a decir que tiene esto, ¿cómo puede ser posible? Si supuestamente es desde que se nace. Entonces, ahí tenemos la respuesta, es en casos asintomáticos. Supermente claro. La siguiente, por un poco de gluten que comas, no pasa nada. Eso es un mito. Es un mito. O sea, el gluten... Un poquito puede traer problemas. Todo depende de la susceptibilidad que tiene ese paciente. Hay pacientes que son muy susceptibles. Con una pequeña cantidad de gluten y se desarrolla el problema. Eso es interesante justamente que usted mencione, dependiendo de la susceptibilidad del paciente. Así como mencionamos en el mito anterior, hay casos asintomáticos que puede pasar a personas muchos años de su vida. En este caso, habrán personas que con un poquito, con una mordida, que a veces dicen voy a picar en una fiesta o en un evento, pueden tener el cuadro crítico, como otros que tal vez necesiten un poquito más. Es decir, esto va a variar de paciente en paciente, como prácticamente todas las enfermedades. Así es. Excelente. Siguiente mito. Su diagnóstico puede comprobarse con simples pruebas sanguíneas. Depende de qué prueba sanguínea. Pues ten en cuenta que la prueba sanguínea, lo que va a ser el diagnóstico en sí son los anticuerpos, que te orienta el diagnóstico. Pero quien te confirma el diagnóstico es la biopsia. La biopsia, porque vamos a ver el tejido de la mucosa del tubo digestivo. Y la biopsia la va a hacer, en este caso, como usted mencionó, el gastroenterólogo. Sí. O sea, los anticuerpos te orientan. O sea, la clínica, los anticuerpos y luego la biopsia. O sea, un examen de sangre común y corriente no va a ser suficiente para hacer un diagnóstico efectivo. Así. Bueno, aquí hay que hacer mucho énfasis con este mito entonces, doctor, porque muchas veces se piensa o se especula que con pruebas de laboratorio, de pronto un buen laboratorio, como muchas personas buscan, va a bastar para decir, ya tengo esta condición, ¿qué hago ahora? Es decir, vamos a necesitar lo que mencionábamos en la parte introductoria del programa, el equipo multidisciplinar en esta particularidad, el gastroenterólogo que realice la biopsia y que se complemente con los exámenes adicionales. Excelente. El siguiente mito. La enfermedad celíaca no es una enfermedad, es una intolerancia de tantas que existen, que ahora se conoce, se lee, se escucha, intolerancia al gluten, intolerancia a la lactosa, intolerancia a esto. Es una enfermedad. Cuando hablamos de una enfermedad, tenemos una etiología. Y la etiología conocemos, cuál es la etiología, que hay trastorno inmunológico, ¿ya? Hay un proceso biológico, hay una historia natural de una enfermedad, hay una historia, una clínica, hay un diagnóstico y un tratamiento, o sea, es una enfermedad. No es un estado, es una enfermedad completa. Ni es una intolerancia como tantas que existen. Eso es muy diferente. De hecho, justamente veíamos unos charts muy interesantes en internet que mencionaba la enfermedad celíaca como una de las intolerancias a uno de los productos en particular, en este caso pues el gluten, que lo vamos a revisar, y podía prestarse mala interpretación de las personas que crean que no es un cuadro, una enfermedad que debe ser tratada como tal. Y la siguiente, no es algo particular a mí, dice, solo a los delgados se les diagnostica como celíaco. No.
Esto, como dije al principio, cualquier persona, sea delgado, sea gordito, puede tener la enfermedad. Eso es un mito, entonces, un también mito, pensar. Sí. Cualquier puede estar predispuesto a la enfermedad. El que está predispuesto y no, claro, obviamente que delgado va a tener más síntomas porque, obviamente, porque no se alimenta, no, aparte tiene problemas diarreicos, decir una mala absorción, va a tener más predispuesto, pero el gordito, tengo diarrea, tengo mala absorción y come más. Entonces no se ve, o no es notorio la enfermedad en ellos, no, pero también hay, está hay particularidades con respecto a los cuerpos también. Doctor, excelente, muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a un corte comercial y regresamos enseguida aquí en Vía Mejor, su médico en casa. Estamos de vuelta en Vía Mejor, su médico en casa, con el tema la enfermedad celíaca. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez y a continuación vamos a pasar justamente a las preguntas relevantes a este importante tema que muchos de nuestros televidentes seguramente las han de tener en su cabeza y que en esta ocasión, pues doctor, vamos a tener las respuestas por parte de usted como especialista. La pregunta número uno, ¿cuál es el porcentaje aproximado de personas afectadas de celiaquía? De pronto aquí en Ecuador, de pronto en el mundo, que tengamos de referencia. La estadística mundial dice que aproximadamente 1 o 2% de pacientes afectados de celíaca. De la población. De la población, es decir, de es bajo. Aparentemente bajo. Eso es, pues, es, una, es un valor, digamos, no real, porque no son los pacientes que se estudian. Si todos los pacientes llegasen a un síntoma, a llegar al médico o el médico haga el diagnóstico oportuno, llegamos a una tasa más alta, pero es lo que se conoce, lo que se está diagnosticado. Cuando hablamos de esto, que justamente lo hemos mencionado previamente, quiere decir de pronto que hay muchos cuadros, de pronto ligados a la parte de gastroenterología, que cursan por los síntomas y que tal vez no han sido diagnosticados como tal, como una enfermedad celíaca. Así es. ¿Podríamos mencionar eso? Hay muchos cuadros, sí, muchos cuadros que da muchas veces por la carencia de recursos no se puede llegar a un diagnóstico. O muchas veces culpa del médico en sí que no hacemos el diagnóstico oportuno, o muchas veces culpa del paciente no tiene los recursos para hacer el diagnóstico que el médico solicita. O también el tratamiento correspondiente, que es algo muy es común. Más que todo el diagnóstico, porque si el tratamiento, uno hace el tratamiento muchas veces a ciega, porque no tenemos diagnóstico, hablamos de diagnóstico ya de certeza, ¿no? De certeza con la biopsia y el estudio inmunológico. Por lo tanto, si no tenemos, trabajamos a la ciega, okay, con tratamiento. Y el número no ayuda. Correcto. Pero la idea es que trabajamos específicamente. Entonces, por lo tanto, a veces el problema del paciente, problema del médico o problema de la institución que no tiene los recursos necesarios. Y en otro país le pasa eso. No, correcto, tenemos dónde hacer anticuerpos. No tenemos gastroenterólogo suficiente. Habrá dos o tres a nivel público. No hay. Entonces, tuve en cuenta que la gran cantidad de pacientes son de bajo recurso económico. No tiene acceso a hacerse un estudio de esto. Correcto. Bueno, lo importante es poder acudir a los especialistas también. Y justamente va ligada la pregunta, que creo que es una de las bases del programa del día de hoy. ¿Cuál es la causa de la enfermedad celíaca, doctor Vargas? Bueno, la causa de la enfermedad, como usted ve, es un proceso inflamatorio crónico. No hay una causa específica. Lo que sí se sabe que hay un factor predisponente, que es el factor genético. El proceso inflamatorio crónico, estamos hablando de en qué parte del cuerpo, para ser específico. A nivel del tubo digestivo. A nivel de tubo digestivo, tracto intestinal, intestino delgado. Intestino delgado, sí, específicamente. Sí, exactamente. Porque muchas veces las personas asocian que comienza desde el estómago. No, intestino delgado. Estamos hablando, sí, del intestino delgado. ¿Qué más? Entonces, hay un proceso inflamatorio crónico que lo que se estudia, se sabe que hay anticuerpos que afectan a los elementos que conforman la proteína del trigo, digamos, el endomicio, la liacina, que afecta esa estructura.
Entonces hace que la mucosa del intestino se vaya atrofiando. No permite una buena absorción. Absorción de los nutrientes, estamos así hablando, es, de los alimentos, ¿no? que tenemos. Exactamente. Ingesto. Entonces todo esto, lo que se conoce es que hay un factor inmunológico. Está ligado al complejo HLA, que está mapeado en cromosoma 6 de nuestro genoma. Cuando hablamos ligado a una parte inmunológica, de pronto para que nuestros clientes lo tengan bastante claro, esto no es algo que se contagia, no, sino que es algo que ya es propio del cuerpo del sujeto, está de ese ser humano, y que genera este tipo de situaciones. Así es. Las causas son... Hay anticuerpos contra uno mismo. Entonces, el anticuerpo se produce contra la proteína de gluten. Correcto, muy bien. La siguiente, que es la palabra justamente que creo que cuando hablamos de enfermedad celíaca, lo decíamos previamente, la palabra que está en el ambiente es gluten, 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 gluten en alimentos, gluten en todos los aspectos. ¿Qué es el famoso gluten? Entonces, bueno, gluten es la proteína que contiene todos los elementos, en este caso la cebada, el trigo, el centeno, o sea, es la proteína que tiene ellos. Ese es el gluten. Para que nuestros clientes se enganchen un poco más, ¿qué tipo de alimentos serían los que tienen gluten? De todo el trigo, denominado. El trigo, el centeno, la avena en menor cantidad. La avena. Ya, por más que todo el trigo y el centeno, uh-huh. Eso que más tiene... Sí, estamos hablando de pan. ¿De pan? Por ejemplo, que es algo el muy común para el ecuatoriano. Hablemos, por ejemplo, galletas. La galleta, la pasta, ¿ya? Uh-huh. Que están hechos a base del trigo. Exacto. Estamos haciendo mención a esto porque tal vez hay términos un poquito más técnicos, ¿no? De la parte médica. Pero esto está en la mesa de casi todos los ecuatorianos. Claro, es más, a primera hora de la mañana lo que la gente busca es el pan. Y el pan de hecho, harina, de centeno. Exacto. La avena tiene menor gluten, pero sin embargo la avena también puede haber reacción cruzada con el gluten del trigo. Exacto. Entonces, por ahí el alimento de preferencia del común denominador de los ecuatorianos, independientemente de la región, ya estamos hablando que ahí hay un factor que tiene importancia. Claro. Y con eso ya sabemos entonces qué es el gluten. La siguiente pregunta, doctor Vargas, ¿cuál es el efecto entonces del gluten que estamos hablando en el organismo de una persona celíaca? Es decir, lo que de pronto mencionamos en uno de los mitos, ¿qué pasa si una persona que tiene enfermedad celíaca, que es sintomático ya, que ya lo conocemos, que sí tiene la situación crónica, ¿qué pasa cuando come algo que tiene gluten? Ya, entonces, si yo soy una persona celíaca, no, yo hablo a nivel personal, yo como trigo, o en este caso gluten. Entonces nuestro cuerpo reacciona. Mi anticuerpo reacciona contra esa proteína que viene de afuera. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción? Que no permite la absorción de los alimentos que yo ingiero. Entonces, si diarrea, dolor abdominal, cólico, va a haber también, al ver esto aquí, no se absorbe otro elemento como el calcio, la proteína se absorbe, entonces yo llevo a una desnutrición. O sea, no permite la absorción de los alimentos, porque hay una intolerancia entre gluten y nuestro anticuerpo. Esa es la reacción. O sea, no, nuestro cuerpo no permite la absorción de ningún tipo de alimento. ¿Ya? Es decir, algo que realmente complicaría de manera considerable. Así es. La condición de ese ser humano para poderse mantener alimentado. O sea, es que haber un problema, esta reacción de choque que hay entre gluten y el anticuerpo que yo tengo. Entonces hace que todos los alimentos que yo ingiero, aunque no sea gluten, lo expulsen. Voy a agregar una pregunta a esta, justamente. ¿Qué pasa entonces si esa persona ha tenido una ingesta de gluten, tuvo el cuadro, hubo diarrea, cólicos y demás? ¿Eso va a pasar en algún momento? Va a pasar, sí, pues depende de la cantidad de gluten que hayan comido. Correcto. Y de ahí cambia la alimentación. Si cambia la alimentación, el cuadro va a ceder. Y vuelve a tener los nutrientes que necesita, en ese caso, si lo ponemos desde esa perspectiva, porque muchas veces una tendencia que creo que coincidimos casi todos los especialistas de la salud es la parte de la automedicación. Casi siempre hacemos énfasis aquí, que evitemos eso justamente, porque en este caso es una enfermedad de por vida. Así es. No es algo que lo trato ahorita, tomo algo y no pasa nada. O sea, hay que estar conscientes de esta situación. O sea, estar consciente de no comer gluten. Entonces, tú vas a comer otro tipo de alimento. Ya hablemos de carne, proteína, uh-huh. De otro tipo, va a comer otro tipo de vegetales, no te pasa nada. Pero si está el proceso agudo en este momento, todo lo que tú comes va en el proceso diarreico. Correcto. Y justamente algo que creo que
que muchas de las personas que nos están escuchando el día de hoy, doctor Vargas, y van a tenerlo muy consciente, sabiendo que esto es una enfermedad autoinmune, es decir, que no es contagiosa, que ya viene del propio cuerpo y que tiene un factor genético, una predisposición como tal. Los hijos de una persona con enfermedad celíaca, ¿tienen mayores probabilidades de ser celíacos? Sí, o sea, la probabilidad no va a haber una enfermedad mendeliana, hablamos de 25-50%, sino una probabilidad de un 2-3% mayor que una población no lo tenga. Es decir, si de la pareja, uno de los dos, hombre y mujer, tiene esta enfermedad, la posibilidad se repite más o menos un 2-3%. Es un 2-3%, sí, de que ese hijo o tenga mayor chance de que una paciente de la población general. Es decir, un porcentaje más se, sí, le agregaría. Sí. Es decir, pero no es tan alto el porcentaje. No es tan alto porque no es una enfermedad monogénica. Digamos, monogénica o mendeliana, que tiene una transmisión de 50% o 25%. Cuando hablamos de eso es por el porcentaje. Entonces, sí es importante hacer énfasis en esto, doctor Vargas, creo yo, porque muchas personas de pronto pueden pensar, yo tengo esta enfermedad, y lo que menos quiere cualquier persona, obviamente es un sano juicio, es decir, caramba, mi hijo, mi hija, yo no quiero que tenga esto, no quiero que sufra de esto. Entonces, entender que el porcentaje es bajo, obviamente, y con eso tener la perspectiva de al momento de formar familia, evitar tener incluso hasta ciertos grados de temor o miedo. Claro, sí. Porque es bajo en sí, pero ten en cuenta que para la persona que lo tiene, ya no es bajo, es alto. Claro, ya, es entonces, ten en cuenta. Entonces, lo mejor es hacer prevención primaria para evitar estas repercusiones que puede existir. Pero si yo tuve un proceso y yo tengo un riesgo tentativamente aumentado a la población general, yo tengo que decir, bueno, vamos a hacer todo el estudio a mi hijo, por si acaso no tenga lo que yo tuve. Ya tengo, ya es un candidato a hacer todos los estudios previos para que no presente la enfermedad. Ahí estamos hablando del hijo. El hijo. ¿Ya? Perfecto. Entonces, es bueno que los pacientes que tienen enfermedad celíaca sean asesorados para un posible repercusión que se repita en la familia. ¿La asesoría por parte de qué especialista vendría? ¿Doctor? Genética. La parte del genetista. Claro. Bien, entonces es importante entender que viene la otra cara del equipo multidisciplinario. Claro. Es que justamente genética, vamos a ver los riesgos de recurrencia. Perfecto, muy bien. ¿Cuál es el tratamiento entonces más eficaz en la enfermedad celíaca, doctor? El tratamiento más eficaz sería sacar de la dieta el gluten. El único tratamiento. Lo otro es un tratamiento paliativo. ¿Ya? Cuando hablamos de tratamientos paliativos estamos hablando de fármacos. Fármacos, sí. Correcto. Sí. Que prefiero no mencionarlos para evitar la automedicación. Claro. Pero no, entonces... Es que es la supresión del gluten de la comida. Ahora, si todo lo que va a hacer... Sí, tenemos que hacer recuperar al paciente, qué sé yo, hizo pérdida de potasio, hizo pérdida de calcio, todo. Eso es una cosa diferente, que tengo que responder lo que perdió. Pero la enfermedad en sí como tal es alimentación sin gluten. No hay otra forma. Yo quiero dar cualquier trastorno, cualquier otra droga, le puedo darle, pero no es que va a curarlo. Perfecto. Es como que mejorar palativo el estado en la enfermedad. Tenemos una llamada. Adelante, por favor, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Soy Nelly de Guayaquil. Hola, mire, siempre veo su programa muy interesante y hoy, por ejemplo, tengo una pregunta. Yo tengo problemas de colon. Obviamente hay desajustes a veces pues en las deposiciones. Ya. Pero se me ocurre, ¿con qué examen a uno le detectan que tiene la enfermedad celíaca? El médico donde uno vaya de pronto por algún síntoma, algo, tiene la idea de que puedo tener el problema y en todo caso, o sea, sí sería bueno, ¿qué examen, mediante qué detectan la enfermedad celíaca? Perfecto. Nelly, muchísimas gracias por tu pregunta. Muy amable, buen día. Vamos, doctor Vargas, a tener esa pregunta, Nelly, en consideración. Muchísimas gracias que nos está llamando de Guayaquil y ese cumplido. Vamos a pasar a un corte comercial muy breve y enseguida retornamos para darte tu respuesta, Nelly, y continuar con nuestras preguntas al doctor Vargas. Muchísimas gracias. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en Vida Mejor, su médico en casa, con el tema de enfermedad celíaca. Teníamos una pregunta justamente, doctor, antes de pasar a nuestro corte comercial, con Nelly. Sí, Nelly, buen día. Gracias por tu pregunta. En sí, la enfermedad de Crohn es diferente a la enfermedad celíaca. Es verdad, es una enfermedad inflamatoria del tubo digestivo, pero más que todo intestino grueso. Pero si tú quieres confirmar, porque tengo que hacer un diagnóstico diferencial con el celíaca, es por medio de anticuerpo. El anticuerpo, llamamos antigliadina, antiendomicio, que lo puede hacer tranquilamente en cualquier laboratorio especializado, y confirmarlo el diagnóstico con una biopsia de tubo digestivo delgado, que lo puede hacer con cualquier gastroenterólogo de la ciudad. Perfecto. Esa sería entonces la respuesta para Nelly. Muchísimas gracias nuevamente por habernos llamado. Y vamos a continuar justamente con nuestras preguntas antes de pasar a las recomendaciones características de la parte final de nuestro programa. Doctor, creo que esto es muy importante. ¿A quién debo decirle que soy celíaco? Bueno, primero los pacientes que tienen diarrea crónica que no se puede tratar, tienen mala absorción, trastorno digestivo dispéptico que no mejora el cuadro clínico, hablamos de niños, sí. ¿Ya? Pacientes adultos que tienen que es osteoporosis muy joven, pacientes que tienen trastorno reproductivo, que ya han hecho todos los estudios para poder tener hijos, no pueden, y uno investiga el proceso ya previo de infancia y con prueba de que tienen trastorno digestivo asociado. Entonces son pacientes que son potencialmente sean celíacos y pacientes que, como dijimos al principio, que hayan heredado la patología de un familiar afectado. Correcto. Y en este caso, por ejemplo, vamos a poner una situación hipotética. Tenemos un niño que ya va a la escuela, que va al colegio, que tiene la enfermedad celíaca. Y los padres lo saben, obviamente. ¿A quién deberían decirle entonces que ese niño tiene esa condición? En este caso, los padres tienen que informarle para que acuda a un equipo multidisciplinario, como hablamos al principio, para que siga el manejo adecuado con el gastroenterólogo, con el pediatra, como corresponde, el nutricionista, e informarle que la carencia de gluten en el alimento es el tratamiento. Eso por un lado. ¿Y en la parte social? Bueno, ayudar a la vida, la parte psicológica, tratar de que se integre, que no se sienta subestimado, porque obviamente es una parte que se controla, controlable. Correcto. ¿Podríamos de pronto decir que es importante mencionar a la escuela, al colegio, al lugar donde se vende la comida para que se conozca la condición del chico? Sí, sería importante, sería importante ya trabajar con el colegio, porque muchas veces el niño pasa 8 horas en la escuela, 6 horas, entonces por eso ellos comen cualquier tipo de alimento porque son niños, ellos no ven el problema. Exactamente. Entonces, informarle, pues, ¿qué es lo que comen en la escuela? Pan, cualquier cosa, alimento, digamos, comida rápida. Correcto. Entonces, todos tienen... Sí, sería importante informar a las instituciones académicas donde está la persona. Y, por ejemplo, si lo decimos en un adulto, si un adulto tiene esta condición, sería importante también que en su lugar de trabajo le informe al médico ocupacional y al lugar de pronto donde comen, las empresas que tienen comedor, para que se tomen las precauciones necesarias. Obviamente, ya sabe que tiene un alimento selectivo, o sea, una dieta selectiva que no puede ingerir gluten en los alimentos. Este es un tipo de enfermedad, entonces, que sí valdría la pena hacer mención a nuestros televidentes el día de hoy, que sí es necesario de pronto comunicarla al entorno cercano, familiar, de pronto amigos y del área de trabajo. Laboral. Para evitar de pronto que inconscientemente o por algún momento de compartir alimentos, que es algo muy común, pueda suceder algo. Y en el caso de que suceda y se presente una crisis, las personas puedan responder apropiadamente. Está muy de moda algo que ya hace tiempo se daba, el tener justamente las placas o los dispositivos que te identifican con alguna condición particular que te puede llevar a riesgos. ¿Correcto? O sea, yo no, como que no soy partidario de eso, que como que es una zona, como una forma discriminatoria para el paciente. Exacto. Que te está identificando. Es como que tú tengas, dice, tengo VIH, no puedo. Entonces, claro. Y también es verdad que ya lo ven como una cosa de otro, como que está estigmatizado. Uh-huh. Entonces, no es enfermedad de infecto contagioso, pero el vulgo no sabe que es infecto contagioso. Correcto. Entonces, celíaca, no, aparte. ¿Ya? Entonces, es como que lo estigmatiza con una placa que lo identifique. Entonces, correcto. Aunque no sea infecto contagiosa, pero existe el mito de que piensa que esto es enfermedad que está parecida al SIDA, por ejemplo. Perfecto. Vamos a hacer énfasis nuevamente en esto. Vamos a pasar una llamada, doctor. Tenemos en línea. Buenos días. Buenos días.
¿Con quién tenemos gusto hablar? Los felicito por el programa. Yo también oigo este programa todos los días. Muchas gracias. Quería hacer una pregunta al doctor, ¿verdad? Claro. Antes de pasar la pregunta, nos dice su nombre y de dónde nos llamas, por favor. Ya, me llamo Laura Contreras. Yo le llamo de Cuenca. Gracias, Laura. ¿Cuál es tu pregunta? Ya. Tengo un problema, ¿verdad? A mí me operaron del intestino grueso y me sacaron 45 centímetros del intestino. Pero tengo un problema, esto ya hace más o menos unos 15 años, si no es de un poco más. Entonces, yo tengo el problema de que, por ejemplo, no puedo tomar leche, o sea, lácteos, nada. Después yo me tomo un jugo y el problema es de que tomo el jugo y enseguida tengo que irme al baño. Almuerzo, la misma cosa. Entonces, ese es mi problema. Quería preguntarle al doctor qué es lo que puedo hacer. Listo, Laura. Porque... muchísimas gracias por tu pregunta. A ver, Laurita, buen día. Usted ya tiene un antecedente que fue la extirpación de gran porcentaje del colon. ¿Ya? Está solamente con el intestino delgado. Obviamente que cualquier alimento que usted ingiera va a tener ese proceso. O sea, no confundamos con enfermedad celíaca. Puede ser el proceso de que tiene parte o gran parte del intestino que no permite la absorción de su alimento. De cualquier alimento que usted ingiera, va a tener ese proceso diarreico. Entonces, ¿cuál será la recomendación? Es tomarlo despacio, poquito a poquito, no tanto. Darle chance a que el intestino delgado pueda absorber. ¿Sí? Porque usted toma rápido un vaso con agua, o un vaso con jugo en este caso, no tiene el poder de absorción y todo se va rápidamente al tubo digestivo, que grueso, que no tiene casi nada, entonces se va directamente al exterior. No sé si le respondo la pregunta. Esa sería entonces la recomendación para Laura en este caso. Así es. Listo, muchas gracias, doctor. Entonces, retomando nuevamente la pregunta anterior, es importante para que nuestros televidentes tengan en cuenta que esto no es estigmatizar a las personas, de etiquetarlas como de pronto una cuestión de corazón y demás, distinta. Pero en este caso, lo que podríamos estar de acuerdo es que si se tiene esta enfermedad, es importante que las personas alrededor, en este caso de interacción cercana, como familiares, pareja o el entorno de trabajo donde hay un médico ocupacional, como mencionaba anteriormente, o un lugar de comida específico, se conozca para evitar tener inconvenientes. Así es. Ahí comparto. Ahí estaríamos de acuerdo, sí. Justamente. Y sí, lo menciono porque justamente muchas personas, a veces inclusive, cuando tienen una enfermedad diagnosticada, voy a poner otro ejemplo. Dicen, me diagnosticaron psoriasis, me tengo que poner que tengo para que la gente sepa. No es necesario. O sea, hay cosas que no vienen a lugar, ¿correcto? No, así es. En esta situación. Pero sí es importante que ciertas personas del entorno conozcan para que se tomen las precauciones necesarias. ¿Estamos ahí de acuerdo? Sí, o sea, más que todo porque, como hemos dicho, que el tratamiento de aquí es alimento sin gluten. Exactamente. Entonces, ¿quién da alimento? La esposa, mamá o en la empresa donde trabaja. Entonces, tienen que ellos saber cómo es su alimento que va a recibir. Y también lo que ellos pueden llevar y tener a la mano para alimentarse. Perfecto. Y la última pregunta sería, entonces, ¿se puede prevenir la enfermedad celíaca, doctor? Prevención se puede hacer. De esa manera se puede hacer prevención. O sea, no como prevención primaria, sino como prevención secundaria. Secundaria. Sí, porque primaria yo no puedo cambiar la parte genética. ¿Y la secundaria cómo sería? Es suprimir el gluten en los alimentos. Perfecto, esa sería entonces la parte preventiva, que creo que nos hacía mención justamente Eduardo. Ya se habla de una posible vacuna que todavía no está en el mercado. Excelente. Para que de esa manera ya la persona que, digamos, todo lo que son potencialmente ser celíaco, recibe la vacuna, pero todavía no está en el mercado. Eso está todavía en proceso y en estudio y sería en el caso de que se dé para niños. Perfecto, doctor, ¿qué recomendaciones entonces le podríamos dar a nuestros televidentes con respecto al tema del día de hoy? Cuando tenga un proceso digestivo, más que todo de niño, acudir al médico pediatra, informarle de la situación de que no mejore el cuadro para que de esa manera el médico se empodere a buscar a un gastroenterólogo y de esa manera te hace un equipo multidisciplinario y llega a un diagnóstico oportuno y evita las complicaciones. Perfecto. Y bueno, pues creo que como conclusión podríamos mencionar justamente de que este equipo multidisciplinario justamente está conformado, como usted dijo, un gastroenterólogo, nutricionista, el pediatra, el genetista, psicólogo y demás. Bien, creo que ha sido un tema bastante interesante el día de hoy.
Hemos llevado muchísima información. Agradecemos a nuestros televidentes por habernos contactado también aquí en vivo. Y doctor, recuérdenos entonces cuáles son sus redes sociales y números de contacto para consultas. Bueno, ¿número de contacto de pronto? 0997-382-028. Teléfono consultorio 210-9186. Y las redes sociales son Centro de Estudios Genéticos, Centro Genética Guayaquil, @homemade.com. Perfecto, muy bien. Doctor, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Ha sido un gusto tenerlo con este importante tema que creo que ha sido enriquecedor para todos nosotros, despejar las dudas y sobre todo conocer la información necesaria para este importante tema. Muchísimas gracias. Gracias, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias a todos nuestros televidentes por habernos sintonizado también el día de hoy. Mi nombre es Rodolfo Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos sintonizado. Hasta pronto.